looks like we have company, guys. I'm gonna introduce you to my friend Alejandra over here in Medellin, Colombia. Epa, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Todo bien, todo bello. ¿Cómo va todo? Todo lindo y precioso. Bueno, muchas super. Gracias. All right, guys, so this is Alejandra. She's gonna be cutting my hair. She does services. She can come to your home or she can do it at the barbershop. So, bueno, no sé qué hacemos. Nos vamos para allá afuera. Perfecto, vamos a organizar todo. Y todo lo que tú usas para cortar, todo eso cabe aquí. La mayoría, lo que más utilizo en la barbería me cabe acá. Obviamente siempre para brindar todo un servicio completo, para todo tipo de clientes. Entonces, bueno, hay que salir preparados. Sí, pues normalmente tú trabajas en el barbershop, pero a veces si tienes un cliente que ya conoces o algo así, si vienes y haces el domicilio. Exacto, o sea, 100% pues estoy trabajando en la barbería, pero también tengo oportunidad de viajar, tengo oportunidad de que si tengo clientes que ya llevan bastante tiempo conmigo trabajando y requieren de mis servicios de barbería, inmediatamente hacemos un servicio super VIP, super personalizado para todos. Ah, bueno, y para mí quedando con este guayabo, perfecto. Vamos a darte como nuevo para el fin de semana otra vez. Chévere, muchas gracias. Alrighty, guys, so I'm a bit hungover right now, so I couldn't make it to the barbershop, and she's very nice. She's like, oh, don't worry, I'll go cut you up over here. So we're gonna do the barber vlog over here. This is the apartment I've been renting. Well, I've been staying here in Medellin, Colombia. And well, as you can tell, guys, I need a haircut, I need a beard trim, I need everything right now, and Alejandra is gonna be the one to do it. Está bien original. ¿Cierto que sí? Sí. Eso tiene como su toque paisa, ¿no? Imagínate que el dueño cuando la hizo me dijo que era de una flor para otra flor, o sea, se inspiró en lo que podía ver en mí. Entonces, bueno. Ah, eso te la hizo solo para ti, esta es única. Sí, es única. Es solamente para mí, para Alejandra Muñoz. Y cuéntame, Alejandra, ¿cuál es tu corte favorito para hacer? Bueno, yo te voy a ser súper sincera, la verdad. Desde el hecho de ser barbera profesional, obviamente ya uno debe tener gusto por absolutamente todos los cortes y todo lo que tenga que ver en barbería. Pero la especialización mía como tal y que estoy basando ahora mucho más es en el servicio. Todos los barberos sabemos recortar, todos sabemos hacer diseños, color, todo me gusta hacerlo, me encanta hacer barbas y soy especialista en todo. Pero para mí es súper darle prioridad al servicio. Muchos barberos nos concentramos en hacer un fade rápido, un corte, un desvanecido, súper rápido, pero muchas veces se nos olvida la parte de consentir al cliente, de darle un buen servicio, un buen trato y sobre todo de saber y entender que gracias a ustedes es que nosotros avanzamos y crecemos en nuestra profesión. Está bien, está bien. I like that, guys. She's focusing on service. Y bueno, esto es servicio acá, a domicilio, que te van a cortar. Con la vista hermosa de Medellín. I like it. Entonces, bueno, a mí vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a recortarte acá arriba un poco el cabello, vamos a hacer una especie de cresta. También vamos a crearte un nuevo diseño, ya que la parte de acá, de posterior de la cabeza, es plana. Entonces vamos a intentar recrear otro diseño más juvenil, puede ser un clásico moderno, vamos a intentar bajar ese color. También vamos a organizarte la barba, la vamos a pigmentar, también te vamos a hacer mascarilla, hidratación y masaje. Alright, guys, all that, I love it. ¿Y esto para qué es? Eso sirve porque muchas veces cuando realizamos el domicilio, a los clientes les gusta realizarse el servicio al aire libre, pero sufren demasiado calor y mucho más con la capa. Entonces, la verdad, aplico, digamos, un spray que sea refrescante para bajar el calor y así que el pelo no se me pegue en la cabeza y el cliente va a estar súper fresco debajo de su capa y yo voy a tener la posibilidad de poder darle más manejo
y agilizar el corte, ya que el cabello no se me va a pegar y van a estar 100% frescos. Esto también es un servicio, no tiene que ser necesariamente este producto, sino que si en la barbería tienes un producto refrescante que quieras utilizar para un cliente que, digamos, llegue acalorado y no puedas bajar, no puedas hacerle el shampoo, súper chévere esta idea en estos puntos de calor para bajarle la temperatura y agilizar en el servicio. Alright guys, new things. Interesting, she's beginning with the beard. ¿Y siempre empiezas con la barba? No, me gusta cambiar, no me gusta que siempre ya esté súper mecanizado, que primero es el corte, luego la barba, sino que me gusta diversificar el servicio. Muy interesante, para mi primera vez que me empiezan con la barba. Con la barba. ¿Y por qué no, verdad? Al fin es la misma vaina. Es lo mismo. ¿Y cuánto tiempo llevas cortando pelo? Bueno, yo aproximadamente de 7 a 8 años en la profesión. Soy, aparte de barbera, soy cosmetóloga y masoterapeuta, y también estoy en el octavo semestre de mercado y publicidad. Ah, ¿so también estás estudiando? Sí. Ay, guys, she's hitting it from all angles. ¿Y qué te llamó la atención para la barbería, pues? Quería ser diferente. Yo dije, pucha, Medellín es una ciudad súper innovadora y bueno, qué rico, esta vida solamente de una, metámonos a la barbería. Pasó algo en mi familia, que mi papá tuvo un accidente de tránsito, quedó en silla de ruedas, entonces lo inicié primero por necesidad, para ayudar a mi familia a salir adelante, y ya luego ya me enamoré del arte. ¿Y te gustó? Y me gustó. ¿Te encanta, pues? Y me encanta. Y me ha rendido súper buenos frutos, la verdad. Bueno, en este momento estamos realizando una limpieza porque venimos de la calle, estamos abriendo los poros para que al momento del afeitado, si tienes un vello muy grueso o si tienes una piel muy sensible, nos permita abrir mejor los poros y que el afeitado no te vaya a irritar, que la piel entre también en un estado de hidratación y preparación para afeitarte. Entonces, estamos haciendo un masaje, activando los ganglios, la circulación del rostro, y ya vamos a proceder a poner una toallita caliente, bien delicioso, para abrir los poros, para afeitarte. También vamos a proceder a ponerte unas bolsitas de té en la vista, y junto con la toalla caliente. ¿Para qué ponemos las bolsitas de té? Porque hay muchas personas que son muy sensibles, digamos, a lo caliente o a varios productos. Entonces lo que hacemos es proteger la vista para así reducir las bolsitas de las ojeras y para que el cliente pueda tener un servicio súper cómodo y completo. Wow. Yeah, she knows her stuff. And yeah, like the little mini face massage felt really nice. Alright, so normally you have a barber chair, but we're making the most out of it. Oh, allá. Yes, huh? Allá. Oh, allá, vamos. Sí. Let's go on these little chairs. Te voy a poner una mientras tanto para que te... como ahí queda grabando. Sí, yeah, we're on. Que te va a cubrir los ojos. Exacto, sí, ahí está grabando. Ahí está grabando. Espera, te pasa el lato. El lato, ¿no? Ah, se siente el calorcito. Eso. Muy caliente. Ah, está bien. ¿Para qué ponemos la toalla? Para que podamos abrir mejor los poros y la afeitada sea más suave, más personalizada. Y 100% es un servicio muy completo porque estamos pensando en el cliente.
The client is very happy right now. Sí, pero si quieres, espérame un segundo. Yo te marco con la barba primero, que como se ve en una posición tan incómoda. ¿Está en una posición incómoda ahorita? Sí, total, estoy encima de ti en la silla. Uy. Se metía, pues, se metía por el huequito. Literal. I can't really see what's going on right now, but yeah, my eyes are covered up. No, y así no debería ser, porque imagínate que te mandé a traer de China una silla súper chévere para hacer domicilio. ¿Oh, sí? Claro. Es especial para que se puedan reclinar y todo con las mascarillas. Ah, porque también haces masajes, ¿no? No, no, es solamente para barbería. Es especial para barbería. No, no, pero tú, que dijiste que... Ah, bueno, cosmetólogo y masoterapeuta, sí, soy profesional, pero no lo realizo ya. Primera vez que me ponen bolsitas y lo que hiciste al principio con, ¿en serio la toalla? Ah, no, la vaina de que para el calor, no sé qué. Ah, el primer líquido que me echaste. Ok, perfecto. Para refrescar. Ese mismo, ajá. Ese mismo. Oye, ¿qué dirías tú que ha sido tu peor experiencia con un cliente? He tenido varias. Varias, ¿cuál es la peor de la peor? Exacto, va a quedar mejor. Right, ok, ya. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos allá otra no, vez? No, aquí está bien, esto está súper original. Ah, lo que tú quieras. This is unique. Ajá, pero pues sí, no me contaste. ¿Cuál fue como tu peor experiencia con un cliente? ¿Qué hicieron? ¿O tú que a lo mejor lo hiciste muy mal, el corte? Bueno, creo que fue iniciando, que fue mi primer 7. Me quedó terrible. O el 7 es como un corte colombiano, ¿no? Exacto, que parece sí, el número 7. Ah, bueno, sí, que parece el número 7. Es como, también le podemos decir un argentino, como para que me entiendan. Ajá. Y entonces se supone que debería ser desvanecido acá en los laterales y la parte posterior y superior debería de tener cabello. No sabía hacer ese corte, me tocó dejar el cliente sentado e irle a preguntar a mis compañeros que se estaban escondiendo para decirme el corte cómo lo hacía y lo dejé. O sea, yo digo, ahora ya después de tanto tiempo yo iba a ese cliente me vuelvo a ver para darle la cortesía y remendar ese año tan horrible que hice. O sea, fue lo peor, no sabía dónde meterme, yo sudaba, me sudaba la espalda. No, me quedó terrible, terrible. Bueno, eso fue al inicio. Literal, pero el inicio fue el primer día de trabajo. Uy, pobrecito. Oh, fue el primer día de trabajo. First day of work and that happens. One of the things about getting your hair cut out here is that I haven't had a mirror the whole time, so other than the little square on the camera that I can see myself in, I don't know much of what's going on. ¿Qué has hecho ahí, Ale? Me inspiré, no sé. Ya no después de acordar de uno. ¿Esto que le estás echando qué es? Es que, espérate, ¿sabes qué te voy a contar? Imagínate que se me quedó la brochita y la coquita, entonces lo estoy haciendo. Literal, inventando. Improvisada. Improvisando, entonces me da pena. Pero igual lo puedes mostrar. No, o sea, lo importante es el resultado. Ay, total. Baby, no, pero ¿y entonces qué te iba a preguntar? ¿Y eso qué es? Bueno, acá estamos aplicando cera para darle una base primero como al cabello, para que nos dure el cabello todo el día moldeado, porque lo ideal es que no solamente salgan ustedes súper bien peinados de la barbería, sino que también puedan tener un buen manejo de cómo peinarse y que todo el día les dure el corte.
Sí, ya terminamos el corte. Ya terminamos el corte. What do you guys think? ¿Ahora vamos a qué? Vamos a realizarte una mascarilla, una hidratación súper chévere, que no les voy a dar la receta, pero es súper buena porque tiene demasiadas vitaminas, ayuda a regenerar, a reestructurar la piel, tiene efecto lifting, nos va a ayudar a tensar. Me gusta demasiado porque obviamente los hombres no tienen mucho tiempo de ponerse mascarillas y hacerse procedimientos en la casa, entonces me parece súper aportante que pues en el momento que saquen para la barbería se aproveche este espacio súper completo y les podamos hacer un cariñito bien chévere. No te hacen casi mascarillas. Bueno, les voy a explicar. Esta mascarilla es súper buena porque tiene demasiadas vitaminas. Deja la boca normal, deja la boca normal. Exacto. Nos va a servir para hidratar la piel, humectarla, nos va a ayudar a cerrar los poros, nos va a ayudar a bajar la inflamación por el afeitado, enrojecimiento, si de pronto realizamos unas cejas con hilos, si de pronto cortamos al cliente. Con esa mascarillita compensamos absolutamente todo. Puedes respirar todo, súper. ¿Por qué en los labios? Bueno, primero porque ayer tomaste. Entonces estás deshidratado, ¿cierto? Se deshidratan los labios, se deshidrata la piel, por eso te salen ojeras, por eso te parten los labios. Por eso después del collado se ve súper grave. Entonces, con esta mascarilla lo que estamos haciendo es recuperando como toda esa agua que se perdió, todos esos líquidos, y le estamos ayudando a que se reestructure, a cerrar los poros, o sea, la estamos alimentando literal. No sé si pronto tú utilizas bloqueador o no, pero es importante como todos esos cuidados. Masajito para el estrés, ¿no? Mejor dicho, este domicilio súper sufrido, pasamos muy maluco acá. También tenemos acá el cabellito, como hacia la persona, así para no despeinarlo mucho. Ya después de haberla dejado más o menos unos 20-25 minuticos en la casa, en el domicilio, vamos a proceder a retirar. Ya acá la mascarilla se pone dura, que ya hizo su función. Y empezamos a retirar esta delicia que se siente súper rico, ¿cierto? Súper fresco. Miren eso. Queda la piel súper hidratada, súper linda. Se siente bien fresco. Entonces ya terminamos acá. Ya terminamos. No sé. A su criterio los dejo. Que diga el experto. All right, let's go. Go have a look, guys. I'm excited. Whoa, whoa. I like it, I like it. Now, if I could just see the back. Oh, whoa, 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 whoa. I like it. It has a Colombian touch to it. Espectacular el corte, vale. Con todo el gusto. Increíble, los diseños, todo. Increíble. Con todo el gusto. Me alegra demasiado que nos estés dando la oportunidad a todas las Lady Barber del mundo. Y bueno, esto es un granito más de arena para nuestro gremio, para seguir creciendo y seguir motivando a que más chicas se unan. Vamos con toda.
Vale, y este, tu Instagram, para que la gente que esté visitando aquí en Medellín o donde sea que esté. Bueno, mi Instagram es ale.munozoficial. Mi Facebook también me encuentran como Ale Munoz Oficial. Y en todos los perfiles encuentran mi número telefónico. También me pueden escribir al DM y con todo el gusto agendamos las citas. Y para que la gente sepa, ¿cuánto cuesta este servicio así? ¿Todo? Bueno, en domicilio tiene más o menos un valor aproximado de $150 o $200, dependiendo de los servicios que se quieran adquirir, obviamente por el tiempo que se ofrece en el domicilio, transporte y demás, pero absolutamente todo lo vale. Los productos son 100% orgánicos, son de súper buena calidad, desinfectado absolutamente todo. Entonces, bueno, la verdad, todo súper óptimo para brindarles a ustedes el mejor servicio. Bueno, Alejandra, muchas gracias por todo. El corte estuvo fenomenal. Y bueno, pues que te vayan a seguir mucha gente en las redes. Muchas gracias, demasiadas gracias por la invitación. Hoy pasamos una tarde espectacular, hicimos un domicilio, mejor dicho, de toda la calidad. Espero que ustedes se antojen de mis servicios, me escriban y bueno, los espero pues para dejarlos espectaculares. El mejor domicilio de todo Medellín, o que lo diga, vea, este hombre que quedó como nuevo, quedó más paisa que yo. Vale, pues muchas gracias, chao. Bye.